No faltan esos. Cuando yo tengo 10 años a tu lado. Solo llegó uno y tres. ¿No hay dos? ¿Quieres, hija? Ariel Dorfman, novelista, autor, ensayista, ideólogo de la izquierda chilena, colaborador del gobierno de Allende, profesor universitario en Estados Unidos, autor de Para leer al Pato Donald con Matelarte, que fue, yo creo, el más extraño de los bestsellers de la época del gran debate latinoamericano, y autor de La muerte y la doncella, que se volvió obra de teatro extraordinariamente popular y película. Tiene dos novelas bien bonitas, pero Viudas y La última canción de Manuel Sendero, que es una especie de novela de aventuras con mucha carga ideológica, pero muy divertida. ¿Tenemos además para leer el Pato Donal a 20 pesos? No, eso yo lo compré. Ah, bueno, para pero mí. Pero para que lo muestre. A 20, a 30 varos. Las memorias de la Guerra Civil Española, de Elena Garro, un libro prácticamente que no ha circulado, 60 pesos en la Alameda. A 25 pesos, vamos a vender. ¿Quién desapareció al comandante Hall? La novela de Julia Rodríguez, y vamos a pedirle a Julia que venga a firmarlos en la Alameda, el día en que nos vamos a rematar. A 25 varos. Y es una novela policíaca bien divertida que sucede en, no en la, espérame, en La Doctores, creo recordar. Y en tono de humor, tocando temas de corrupción, vecindad, barrio, muy buena. Vamos a pedirle a Julia que nos venga a firmar uno de los días y se va a 25 horas.